Hola. Hello everyone. Today we are going to continue for this week with our chats in Spanish with our artists in Latin America. Thank you very much for joining us, and I'm going to give a go ahead to connect with Alejandra Quintanilla and hope to enjoy a wonderful conversation from Monterrey, Mexico. Para hoy vamos a conectarnos con Alejandra Quintanilla, de Art Design Project en español, y espero que lo disfruten. Esperemos por Alejandra, está a punto de conectarse. Alejandra. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente. Ya hace un año no nos vemos casi, ¿no? Sí, mucho, sí. Wow, wow. ¿Y tu compañera, de travesía? ¿La quieres ver? Ven a ver. Es que es maravillosa. Siempre al lado donde ella esté, siempre está. Pero me no, parece no, es medio muy importante. Hola, qué hermosa. Yeah. Bueno, siempre empiezo las conversaciones preguntándole a los artistas cómo nos conocimos. Yo sé cómo, pero de alguna manera me interesa saber tu impresión y cómo nos conocimos. Bueno, a mí fue en realidad por Armando de la Garza, que también es uno de tus artistas, que te recomendó nos puso en contacto, digamos, y pues viniste un día aquí al estudio y ya estuvimos platicando mucho, fuimos a comer. Bueno, no, lo divertido es que cuando llegas a Monterrey hay muchísimos de la Garza y Quintanilla. Sí. Y yo iba a visitar un gran amigo mío, Generoso Villarreal Garza, en Monterrey. Y ajá, le dije, bueno, quiero aprovechar el tiempo y encontrar buenos artistas. Y Armando gentilmente nos conectó a ti, a Francisco Larios también y a otros más artistas que vi. Y ha sido una experiencia fantástica poder trabajar contigo. Además de que me encanta tu color, tu explosión de alegría constante en tu obra. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste? Bueno, yo estudié la carrera de artes. Entonces, en realidad, de chica siempre pinté y cosas así, pero nada, digamos, lo que siempre hacen, ¿no? Estudié artes aquí en la Universidad de Monterrey. Y a partir de eso me he dedicado ya siempre desde que terminé la universidad y todo, de lleno a la producción de arte. ¿Y siempre pintando? No, pintando también he hecho instalación, un poco de video, tantita animación, o sea, siempre fotografía. Últimamente estoy más concentrada en pintura, pero sí tengo, digamos, siempre estoy o tratando otras cosas como lo de la instalación, etcétera. Pero en este momento estoy más enfocada en pintura. ¿Cuántos años llevas enfocada en trabajando o viviendo del arte, que es algo tan difícil? Sí, terminé la carrera en 95, entonces wow. Ya son, ¿qué? 25 años. ¡Qué maravilla! Y has expuesto en muchísimas partes, estás en buenas colecciones, sigues trabajando todos los días avivamente en tu estudio y es fascinante porque cuando uno va a tu estudio, lo que encuentra es una grandísima explosión de color muy organizada. Sí, súper organizada. ¿Cómo lo logras? No sé. Parece que no, pero yo sé el orden, ¿verdad? Tú sabes dónde están tus cosas, que es lo importante. Sí. Que empezamos por mostrar un poco, porque participaste en una de nuestras exhibiciones virtuales, hace poco que hicimos en nuestra página, que la decidimos llamar Urban Abstract Colors and Figures, que son todos estos colores urbanos que ves tanto en la arquitectura como en el diario vivir y que de alguna manera no los mantienes. Yo pienso que a veces solamente ver un montón de ropa antes de lavarla es un gran collage de colores, de alguna manera. Después de, así sea blanco. Y cuando veo tu obra, veo esta unión de layers y layers y layers que van el uno al otro, mostrando de esta manera un gran espacio y siempre flotando sobre un color de base que muchas veces es blanco, ¿cierto? Cierto, sí, sobre todo en estas piezas en las que están mostrando, todos eran sobre blanco, un gris sumamente claro, o sea, prácticamente blanco, sí.
¿Y los ejecutas a la vez o vas una por una? ¿Cómo funciona? Normalmente trato de desarrollar en bocetos la serie, y luego ya empiezo el proceso de hacer las piezas, y a veces sí están al mismo tiempo varias, pero normalmente, por decir en esto, tenía ya la serie de bocetos, no sé, 15 bocetos listos para empezarlos, digamos, a pintar. ¿Y cuál era tu inspiración en ese momento? En este momento, bueno, es un poco, antes mi trabajo era un poco más realista, digamos, más, sí, un poco más realista, aunque era siempre basado en áreas de color. O sea, si tú te acercabas parecía una pintura abstracta, pero había cierto apego a la imagen real, a la realidad. Y aquí ya es un proceso de tratar de dejar eso a un lado, y todo esto sale a partir de, por decir, al hacer un cuadro van quedando restos de pintura en la paleta, de colores, todo lo que usé en una pieza, y esto se vuelve como el punto de partida para la siguiente obra. No me digas. Entonces, o sea, es un reciclaje. Empiezo a jugar con... ¿Mandé? Es un reciclaje de color. Haz cuenta, sí. Entonces, a partir de esas formas que quedan en la paleta, yo las empiezo a manipular, empiezo a hacer unas formas, digo, unas especies de arrangements, y que, bueno, que esto crea una nueva pieza y luego quedan también restos, y así es una poco self-referential que le dicen, o sea, al propio proceso. Claro, porque son uniones y uniones de diferentes figuras y de alguna manera tienen una magia y una música alrededor cuando las ves, o una sola o varias. De alguna manera hay algo de Picasso en alguna de tu influencia, del cubismo, del dadaísmo, ¿de dónde viene? Bueno, todo esto, más que, digo, ahorita por decir la que tienes en imagen, podrías pensar a lo mejor del cubismo o algo así, pero en realidad, si acaso hay alguna influencia así, es Matisse. Matisse, los cuadros de Matisse son para mí, bueno, fascinante. Lo máximo, sí, lo máximo. Entonces, más que nada, es este juego de las áreas de color, hasta que crean un total, ¿no? Que dices, esta es la pieza. Claro, los colores sí, como dices, pues pueden ser, no sé, hay ciertas influencias, pero más que Picasso, más que sí, Matisse. Matisse es lo tuyo. Y al momento de trabajar en papel y en canvas, porque es interesante que has decidido trabajar en varias fórmulas también, como haciendo instalaciones y todo lo demás, pero ¿encuentras que el papel o el canvas absorbe, ve más por ti? ¿Qué sientes? ¿Con quién sientes más afinidad? Con los dos. Siento que es un diferente, digamos, siento que en papel es a lo mejor más libre, y más porque como lo he estado usando yo, siempre casi he trabajado en canvas. Últimamente estoy haciendo un poco de papel y siento que hay esa libertad porque no son, digamos, no los empiezo ya boceteados. Entonces es esta cosa más libre de claro, que va creciendo orgánicamente la pieza. Entonces, sí. Y no sé por qué siento que el papel así como, pues hay más libertad. No sé. Menos rígido que el canvas, ¿no? Sí, es menos rígido que el canvas y te da un poco más de... Es interesante porque cuando fui a tu estudio y que nos va a encantar que nos des un recorrido del estudio, de todo lo nuevo que estás haciendo, vi mucho... no una serie de colores en particulares, no estás atada a un color, no estás atada a absolutamente nada. Simplemente hay un completamente libertad de la geometría y del movimiento. Y lo logras, pero de una manera muy orgánica, porque yo los veo como grandes paisajes, como algunas instalaciones de piedras, de pronto en lugares, los veo que se mueven. Okay. Y eso me encanta. Sí, fíjate, sí, o sea, bueno, eso es como, sí, ya es como cuando tú haces la pieza de una manera y ya el espectador le pone su lenguaje. Sí, sí. Sí, exacto, ¿no? No, y pasa también con la pintura. Cuando trabajas en la pintura ya de esta manera mucho más rígida, en estas piezas donde hay este elemento de fragilidad, pero al mismo tiempo es sólido en la obra.
¿Cómo ves esto que pasa ahora? ¿Cómo decides transmitir el mismo mensaje grandiosamente en tres materiales? ¿En papel, en canvas, en madera? Sí, bueno, esto también, por decir, últimamente estaba experimentando, siempre pintaba casi en acrílico, sobre tela. Últimamente claro. He estado experimentando acrílico en papel, óleo en papel, este es óleo en tela, sobre madera. Entonces, digamos, este nuevo material me está pidiendo ciertas cosas que el acrílico no me pedía, ¿no? O sea, y por decir, al principio a lo mejor yo quería que este material funcionara como el acrílico, y pues no, son materiales completamente diferentes y te llevan a piezas diferentes, ¿no? ¿Se logra revelar el material antes? ¿Se logra revelar el material antes que el artista? Yo creo que es un juego entre forzar el material, hacer lo que tú quieres, hasta que dices, bueno, usa el material para lo que es. O sea, en esto, lo último que estoy haciendo, tiene mucha textura precisamente por el material que estoy usando. Lo podría llevar a que quedara como acrílico, pero siento que es una experimentación que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a ver a dónde llega. Y me parece más interesante usar el material a lo que te pide en ese momento. Claro. Sí. Y son materiales, ok, trabajas en acrílico, ¿estás influenciada siendo Monterrey, de alguna manera, una ciudad? Yo cuando visité Monterrey la sentí un lugar algo espacial, porque tiene momentos de grandes construcciones hechas por importantísimos arquitectos que uno dice, wow, esto está en la mitad de nada, ¿ok? Es una ciudad que es muy, apoya mucho el arte contemporáneo, tiene un excelente museo y todas estas cosas, pero no vi mucho color realmente. No, pero sí, me imagino que a lo mejor te estás también refiriendo aquí a la pieza de Tadao, el edificio de Tadao Ando, ¿no? Sí. Bueno, no sé si tenga que ver también Monterrey, que es una ciudad muy cementera, y últimamente, digo, sí, no, en cuanto a la construcción y la arquitectura, no hay mucho color, la verdad. Sí, sí, es una ciudad un poco gris, de alguna manera, sí. Industrial. Y ver un artista que sobrevive en esta ciudad y que trabaja, que no está influenciada por un color, pues de pronto tus colores me atraparon, porque no son colores mucho de la naturaleza, diría. Son colores creados y que tienen algo único dentro de las piezas. ¿Y lo logras? ¿Mezclas los colores? ¿Trabajas con ellos o simplemente? Sí, todo lo que he hecho en acrílico siempre son miles, o sea, la verdad, al ver un cuadro no percibe el espectador la cantidad de colores únicos que hay. Todo siempre mezclas. En lo último que estoy haciendo en óleo, no hay tanta variación porque estoy usando lo que son oil sticks. Entonces, ya el color viene, digamos, definido. Lo podría yo mezclar y hacerlo líquido como el acrílico, ¿verdad? O como un tubo de pintura normal y hacer todas mis mezclas igual. Pero en esta manera, quiero también forzar a limitar un poco la paleta en este momento en el óleo por, digamos, volviendo a eso del material, ¿no? Claro. Sí. Esa parte. Coge, sí. No, por decir, toda esta es la pieza que tienes ahí, es óleo, son los colores que vienen, digamos, o sea, como son estas barras, pero todo el trabajo anterior en acrílico, lo que pusiste al principio de los otros, son, sí, todos mezclas de colores. Sí, es clave ver que de alguna manera los mezclas, los creas, los haces únicos, los haces propios, otros, como dicen los originales. Y para nosotros, pues siendo la base de mi carrera como coleccionista, fue siempre coleccionar fotografía. Y siempre he estado muy tímido a representar o adquirir piezas de pintores. Cuando veo tus piezas que son únicas y que sé que no se repiten, ok, quedé magnetizado por eso precisamente, porque de alguna manera
hay una inversión a largo plazo de algo único que tiene una firma propia y que vienes 25 años haciendo. Entonces, nunca hay un final en esta situación tuya de como artista. Nunca lo, no existe el final, porque siempre hay una combinación diferente. Sí, siempre hay esa exploración, siempre hay, sí, o sea, claro, continuar con experimentando y avanzando la misma obra, nunca acaba. Y este avance luego entra a esta parte en donde, en la pieza del centro, que es una favorita, empiezas a usar ahora un background negro, ¿ok? Sí. Y empiezas a traer el color hacia afuera. Y ahí ese lenguaje empieza a ser un poco más redondo, menos geométrico, más natural. ¿Son procesos en tu vida? ¿Son procesos del ambiente? ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que simplemente una evolución, te digo, estas piezas son un poco más, como, sí, como dices tú, más orgánicas, las formas son no necesariamente tan planeadas antes de hacerlas, estas también son en papel, entonces hay esa libertad de las formas, ¿no? Entonces, siento que sí, tiene más. No sé. ¿Cómo haces para compartir esto en tu ambiente, por ejemplo, en Monterrey, aparte de las exhibiciones? ¿Has hecho algún trabajo en un lugar público donde, de alguna manera, un mural o una instalación grandísima, permanente, que puedan visitar? He tenido, digamos, instalaciones así, pero no permanentes, temporales. De este trabajo reciente, no. O sea, las piezas, las instalaciones y, anteriores se han mostrado por cierto tiempo, digamos, temporalmente, y ya, pero en estas, esto todavía no. ¿Qué planes tienes este año, Alejandra, con todo lo que está pasando? ¿A dónde vas a mostrar? ¿Qué se canceló? Pues sí, había varias propuestas para fin de año, digo, exposiciones que me habían invitado y todo, que ahorita están, pues, suspendido todo. Entonces, por lo pronto, a trabajar y seguir creando y seguir experimentando y avanzando en las piezas, y yo con esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero ¿hay alguna manera ha desviado en ti al estar ahora más encerrada en la casa tu libertad como pintora? ¿Estás creando algo diferente que por no? No, la verdad, para mí esto del aislamiento no ha sido ni difícil ni diferente, ¿no? Porque para mí es estar en la casa, bueno, mi casa y es mi estudio está en mi casa. Entonces, me la pasaba como quiera aquí, podían, entonces no he tenido mucha diferencia en cuanto a esto del aislamiento. Entonces, sigue el trabajo avanzando normal, digamos. Sí. Nos encantaría que nos mostraras un poco tu estudio y nos hablaras de lo que hay. Por favor, sí. Coge el teléfono, muévete, no hay ningún problema. Les enseño un poquito. No hay mucho ahorita, pero bueno, esta es una. Bueno, no, así se los enseño. ¿Me acerco o me dejo? Está perfecto. Bueno, este es acrílico, también es donde hablamos de todos esos colores, todo, sí. Y bueno, mucho detalle, mucho. El naranja es una consecutiva en ti, ¿no? Lo veo. Sí, naranja, rojo, colores muy cálidos, el azul también. Este es un cuadro también de hace mucho tiempo que, bueno, en realidad se quedó a la mitad. Todavía no sé qué va a pasar con él. Bueno, sí, acá tengo otras piezas de lo, cositas más chiquitas de lo del papel. No te digo telas que estoy preparando. Abajo tengo más lo reciente de. Ah, nos encantaría verlos. No, ¿sí? Si quieres bajar, sería fantástico. Sí, vamos. Es interesante porque mientras Alejandra baja, estamos mostrando una exhibición que tuvimos virtual en la galería con otros artistas que participaron y pueden ver la profundidad y la grandeza de las obras.
al mismo tiempo. Esta exhibición la hicimos creo que hace un par de meses y muestra el trabajo de varios artistas latinoamericanos, donde podemos ver el trabajo de Alejandra. Mira, este es de lo más reciente. Bellísimo. Este también. Y bueno, esto también, el detalle ya lo aprecias acercándote, ¿no? Toda esta textura de la que hablaba. Bellísimo. Yo no los veo mucho como los murales, pronto en cerámica, en bisaza, tiles, en grandes paredes. Sí. Bellísimos. Y bueno, acá está otro más chiquito. Bueno, aquí todo el material. Acá otros. También estos son pastel de óleo en papel. Los colores. Esa es tu gama de colores para la edición de ahora. Exacto, de los, digamos, de las barras que ya vienen, digamos, el color mezclado. Sí. Que te digo, si yo podría hacerlo líquido y mezclar igual que un tubo de pintura, ¿no? Pero esto es ahí como un ejemplo de los colores que tengo ahorita disponibles. Y luego no sé si quieras ir abajo, que es donde tengo. Claro que sí, claro que sí. Otras piezas, Y nos está siguiendo tu mascota. A ver, fíjate, se salió a la terraza, si no sé qué, ahora sí, ahí se quedó. No le interesó la charla. Esto, ya no. Los conoce ella. Wow. Entonces, ya, bueno, aquí no se ve muy, estamos muy cerca, pero bueno, este es uno de ellos. Sí. Y este es otro, como un grupito de las otras piezas. Este es maravilloso, sí. Estos dos acá. Y estos que también volvemos, que es lo más reciente de lo de óleo. Bellísimo, ese no lo había visto. Queremos tenerlo en nuestras páginas. Claro. Están bellísimos. Sí, esto en realidad son piezas individuales. Y bueno, hice así como este grouping. Instalación. Sí, digamos, este grupito de... Y ya donde te acercas es donde empiezas a ver el detalle, queda mucho la textura que está abajo del color. Claro. Sí. Y bueno, acá esta pieza ya es de muchos años también, donde el tema es el color y la pintura. Todos estos son mis mezclas. Digamos, una representación de los botes donde yo mezclo los colores y que se vuelven el tema, digamos, para la pintura. Entonces, esto que comentábamos de medio autorreferencial y eso. Qué maravilla. Sí. ¿Y tu horario de pintura, de pintar todos los días, prefieres pintar en la mañana o es algo que realmente no? No, en realidad puede ser, sí, o sea, estoy mañana y tarde, a veces noche, entonces en realidad sí disfruto mucho las mañanas. Antes era muy, muy de nocturna, cada vez siento que disfruto mucho las mañanas y sí, en realidad puede ser igual, mañana, tarde o noche. Con relación al color, es algo que está en tu mente, ya tienes claro lo que quieres, tu mente es colorida, digámoslo así. Sí. Sí, hoy sí, me puse color especialmente para poder. Ok. Siempre sí, estoy fíjate, en la que, okay, yo normalmente no uso tanto color, más bien como que en las piezas está. Claro. Perfecto, si quieres puedes voltear la cámara y seguimos hablando juntos. ¿Has enseñado alguna vez? ¿Has transmitido tu talento en la universidad o con alumnos? ¿Te refieres a dar clases o cosas así? Bueno, tuve sí, clases. Bueno, hace como 2 o 3 años en la UDEM, ahí en este edificio de Tadao, pero en realidad así, no. Soy, la verdad, un poco tímida, no soy muy buena para hablar, entonces cuando me han invitado, he preferido decir que no.
Pero no, no, lo estás haciendo súper bien. Además, no, quería volver a hablar un poco también del tema de la ciudad donde vives, ¿no? Es una ciudad que de alguna manera apoya muchísimo el arte contemporáneo. Allá no. Uno camina por Monterrey y tiene edificios de Gerson, de Mergón, de Tadeo Ando, creo que hasta Saha logró hacer Sí. arte, ¿no? Sí, tengo entendido. Sí, no, no lo conozco, pero tengo entendido que sí hay una casa aquí hecha por Faja. Entonces es Clarito. interesante ver los museos, las colecciones, siempre tienen un avance muy contemporáneo Sí. y es una ciudad que de alguna manera apoya mucho el arte joven. Ahora, con todo esto que está pasando, visitas, hay muchas oportunidades de visitar virtualmente museos, que es una maravilla, ¿ok? Sí. Yo le recomiendo muchísimo a la gente, por eso estamos haciendo estas charlas, porque en nuestra galería online la gente puede ver todas las piezas, están también disponibles en Artsy, en Artspair, en First Steps, pero también a través de nuestra página. Y tratamos de alguna manera de movernos con el tiempo, ¿no? Y yo pienso que tu obra está muchísimo más allá. Siempre la veo muy futurista, muy psicodélica, muy contemporánea. ¿Tú la sientes como una obra contemporánea? Sí, completamente, completamente, la verdad. ¿Eh? Sí, espérame. Alguien nos ha llamado en la mitad de la Aquí charla. ya no, perdón. No hay rollo. Ya, perdón. Es que estaba el mensaje Sí. No, sí, yo tocando. la considero de alguna manera contemporánea y hasta minimal, porque usa unos objetos, unos momentos tan específicos en el color y en la textura que de alguna manera no va más allá. No, no le encuentro la parte clásica a la obra. Creo que la implementación es clásica. Probablemente, pero sí, no, yo en realidad sí la siento completamente contemporánea. Por decir, esta pieza a lo mejor puedes decir es un poco más barroca porque está más rebuscada, pero de una manera completamente contemporánea la pintura, ¿no? La veo en telas, la veo en tapetes, la veo en murales, la veo en calles, o sea, me parece absolutamente súper urbana al mismo tiempo, contemporánea, urbana. Qué maravilla poder compartir contigo este momento. Quisiera saber si le puedes mandar algún mensaje a estos artistas jóvenes que están empezando. Tú llevas 25 años dándole ganas a este trabajo. ¿Qué te ha ayudado a mantener ese optimismo que se denota a través de tu obra en tu carrera? ¿Qué crees que ha sido lo más importante? Yo creo que siempre, pues, el seguir trabajando, ¿no? Y seguir, siempre experimentando, informándote, saber qué está pasando y seguir trabajando, seguir trabajando. Yo creo que es la única manera de crear un cuerpo de trabajo, ¿no? ¿Sientes que ahora sigues trabajando, sigues investigando, pero de alguna manera todavía este capítulo sobre el color y este movimiento no se ha cerrado y no No. quieres investigar en otra circunstancia? No, porque a lo mejor estoy empezando a lo mejor a hacer, digamos, a experimentar un poco con piezas en blanco y negro, pero a fin de cuentas todo es color, ¿no? O la ausencia de color. Entonces, en realidad, o sea, el color es lo que define la forma, o sea, la diferencia en el uso del color define la forma. Entonces, en realidad creo que es algo que siempre va a ser parte de mi trabajo. Parte de tu trabajo. ¿Te sientes una persona colorida? En mi trabajo, sí. ¿Sueñas con color? Sueño en color, yo creo. Sueñas en color, sueñas en Sí. color, qué maravilla. Y es sí, o sea, porque es que yo lo veo, lo siento, cuando estuve en tu ambiente vi esta explosión de color, uno que de alguna manera vive tan tranquilo en diferentes aspectos, ver cómo puedes vivir y de alguna manera contribuir. Te queremos dar las gracias, Alejandra. Estamos felices de poder mostrar tu obra en The Art Design Project.
gracias por tu tiempo. Sé que es algo que no haces a menudo. Gracias por la excepción. Gracias por la excepción de haber hablado con nosotros. No, hombre, al contrario, la verdad, súper, súper contenta y de formar parte de tu equipo y todo bien padre. Bueno, muchísimas gracias y esperamos más de trabajo para poder seguir mostrando y que sigas trabajando. Un gran abrazo y la próxima nos vemos en Monterrey y nos tomamos un mezcal. Claro que sí, ya queda. Un abrazo grande, saludes, hasta luego. Mañana continuamos, para que sepas, mañana continuamos con otro artista maravilloso que se llama Juan Lamarca, que vive en Miami, pero es argentino, y fotografía océanos y caballos. Okay. Ah, ¿cómo encontrarle el arte a un caballo? Lo encontró Juan Lamarca y estamos felices de tener su obra. Ok, un gran abrazo. Saludos, bye bye. Bye bye.